mismo al cuarto los dos. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo vas a comportarte como una chica de tu edad? Dime. Si no se me permite participar en todo, entonces nunca lo haré. ¿Siempre tienes respuestas para todo? Si no fueras tan buena en el colegio y sacaras buenas notas, ya te habría roto las piernas. ¿Y tú qué? Mira tus libros. Y no se te ocurra poner un pie fuera de aquí. Los 10 shekels. Vale. Trescientos 37 shekels. Necesitamos instrumentos de verdad. Pero Nur, ¿de qué estás hablando? Por lo menos necesitamos ahorrar 5 años más para eso. Tú estás soñando. ¿Quieres crear un grupo de música con instrumentos de verdad? ¿En Gaza? ¿Ahora? Estás loca. ¿Qué dices? No estoy loca. Con voluntad siempre se pueden hacer las cosas. ¿Dónde has oído eso? ¿En qué canal de televisión? Pero bueno, ¿queréis llegar a la ópera del Cairo o no queréis? Nur, estás apuntando demasiado alto. Acabarás decepcionada. Hagamos algo sencillo, para divertirnos. Tengo la solución. Dios es generoso. ¡Vamos, empuja! ¡Vamos! Dios es muy generoso. ¡Prueben nuestra deliciosa comida! ¡Prueben el pescado de Gaza! ¡Prueben el pescado! Gracias. Dame un poco de ese rojo. El pescado es un manjar de reyes. ¡Prueben nuestro pescado! Quiero probarlo. ¡Vamos! ¡Pruébenlo! Disculpe, no ha pagado. ¡Se va sin pagar, señor! ¡Chicos, no ha pagado! ¿Qué? ¡Vuelva! ¡Vuelva, hijo de...! Omar, tú por ahí. Tú por ahí. Sí. Y yo por aquí. Shekel por el pescado. Necesitamos instrumentos. ¿Cómo dices? Instrumentos musicales. ¿Veis algún instrumento por aquí? ¿Quién nos ha enviado? Nos envía Abu El Abed. ¿Abu El Abed? Sí, Abu El Abed.
¿Cuánto tenéis? 473 séqueles. A ver, ¿qué puedo daros por 473 séqueles? Micrófono, dos amplificadores y una guitarra. ¿Quién de vosotros toca la guitarra? Yo. ¿Tú? Sí. Guitarra, una batería Yamaha de 6 piezas. Algo para que podáis ir empezando y... ¿Y están usados? Claro que están usados. ¿Son todos de segunda mano? Mirad, con lo que tenéis no compraríais ni una cuerda en un mercadillo. Tenga. Os aviso, os meteréis en un buen lío si alguien se entera de que habéis estado aquí. Tranquilo, su secreto está a salvo. ¿Eres niño o niña? Niña. ¿Contrabandista? Aún nada. Llevamos semanas esperando. Deberíamos hacer algo. Sí, a estas alturas seguro que ya ha conseguido toda una orquesta. Vamos a ver. Venid aquí. ¿Qué estáis haciendo aquí? Os dije que no vinierais. ¿Queréis que me maten? ¿Que te maten? Antes tendrías que darnos el material. Escuchadme bien, no volváis por aquí. Yo contactaré con vosotros cuando consiga la mercancía. Como no sepamos nada de usted muy pronto, volveremos y no le va a gustar mucho. Mira, voy a contar hasta tres. No, hasta uno. Y quiero que os larguéis de aquí. ¿Cómo que va a contar usted hasta uno? ¡Soy yo la que va a contar hasta uno! ¡Venga, vamos! ¡Marchaos todos de aquí! ¡Fuera! ¿Eres idiota? Podría habernos matado. ¿Quieres que nos time? No, pero tenemos que usar el cerebro. Vale, adelante. Venga, úsalo. ¿Cómo piensas solucionar esto? Fue idea tuya darle todo el dinero. Tienes que apoyarme, no echarme la culpa, cobarde. ¿Cobarde yo? ¿Marimacho? Deberías quedarte en casa. ¿Soy un marimacho? Sí. Cállate. Cierra el pico. Vamos, Mohammed, es tu hermana y deberías respetarla. No te preocupes, Nur. Yo hablaré con él. ¿Vale? No soy un cobarde. Sí, claro. La
Vamos, cargadlo. Permítame decirle que los artículos que se llevan son todos de una grandísima calidad. Esta vez he sido yo el que los ha elegido personalmente. No se preocupe. ¿Ya? ¿Seguro? Sí, sí, sí. Vale. No se preocupe, adiós, amigo mío. Señor, siento mucho lo de antes. Sé que tiene el dinero. Por favor, devuélvenoslo y nos olvidaremos de todo. No es mucho dinero para usted, pero para nosotros lo es todo. Por favor, acabemos con este asunto. Aquí están vuestros 473 séqueles. Ven aquí. Parad, 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 parad. Es suficiente. Si se te ocurre volver por aquí, te enterraré. ¿Quién te ha hecho esto? Le mataré a él. Y a cualquiera que vuelva a tocarte. Por favor. No hay nada roto, solo moretones externos. ¿Seguro, doctor? Sí, está bien. Gracias a Dios. ¿Qué has hecho? ¿Quién te lo ha hecho? ¿Y vosotros? No te preocupes. Algún día saldremos de aquí. Te lo prometo. Y tocaremos en el Cairo. Sé que lo haremos. ¿Estás llorando? No te preocupes. Todo saldrá bien. Vamos a ser grandes. Repite conmigo. Vamos a ser grandes. Y juntos cambiaremos el mundo. ¡Para! Dilo, dilo. ¡Para! Dilo, dilo. ¡Me estás haciendo daño! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! Dilo, vamos a ser grandes y juntos cambiaremos el mundo. Vamos a ser grandes y juntos cambiaremos el mundo. ¡No te oigo! ¡Vamos a ser grandes y juntos cambiaremos el mundo! ¡Más alto! ¡Vamos a ser grandes y juntos cambiaremos el mundo! Manera de ganar dinero. Pero necesitaré vuestra ayuda. ¿Y esta vez acabaremos todos en el hospital? ¡Estoy hablando en serio! Sallu alayhi wa sallimu taslima hatta tanalu jannatan wa na'ima. Allahu yajzi man yusalli marratan ashara wa yaskunu في الجنان مقيما من لم يصلي لم يفز بشفاعة ويذود عن حوض النبي أثيما. Dios bendiga tu voz, Mohammed. Dios le bendiga a usted. Muchas gracias. ¡Vamos, de mi paz!
He dicho que no. No me parece bien que cantéis en bodas. ¿Qué va a decir la gente? Yo también estoy en contra. Creo que solo deberíamos cantar en escenarios nacionales. Mamá, será algo temporal. Para poder crecer tenemos que desarrollar nuestras habilidades. Y cantar en bodas nos ayudará mucho. Mírale cómo habla. Diles algo, hombre. Para seros sincero, estoy de acuerdo con vuestra madre. Pero tenéis mucho talento. Y yo no voy a poneros más trabas. ¿Qué opinas, Samia? Que no sé qué decir. ¿Es una chica? Nadie se dará cuenta. Pero yo sí. Que fuerais niños me hacía poca gracia, pero ¿una niña también? ¿Qué se cree que es su fiesta? Solo es una boda súper cutre y no me importa nada que no me deje tocar en ella. Llevamos un montón de tiempo ensayando. Vamos, Nur. Aceptemos lo que nos ofrece. Podemos conseguir cosas mucho mejores. Tú puedes conseguir cosas mucho mejores. ¿Y quién te ha dicho a ti que yo quiero algo mejor? ¿De qué tienes miedo, Muhammad? Tienes una gran voz. No tengo miedo. Por favor, vayamos paso a paso. Y además es muy poco. Debería pagarnos un poco más. Ya hemos tocado muchas sí, bodas. No podemos tocar, señor. De acuerdo. Ella se quedará atrás. Nadie se dará cuenta. ¿Sabéis lo que me harán si se enteran de que es una chica? Si quiere contratar un grupo de verdad, tendrá que pagar dinero de verdad. Va a pagarnos una miseria, así que cállese y alegre esa cara. ¡Qué bien! ¿Dejas que los niños toquen en tu boda? ¡Cállate, Alba! Los resultados de las pruebas muestran que su riñón está fallando. Hay dos posibles vías de actuación. Someterla a diálisis una vez por semana, más o menos, para que podamos ir filtrando su sangre, o comprar un riñón nuevo. ¿Y cuánto costaría eso, doctor? $15,000 más los costes del hospital y de la propia operación. Pero nosotros no podemos reunir ese dinero. No hay... ¿Ninguna otra opción? Si encontramos a un donante que sea compatible y que nos dé uno de sus riñones, podría funcionar. Yo le daré a Nur uno de mis riñones. Para eso necesitáis tener el mismo grupo sanguíneo. De momento podemos empezar con la diálisis. Con suerte, se pondrá bien. Gracias, doctor. Dios mío. Vamos, mamá, me avergüenzas. Aún no me he muerto. Y no te vas a morir, hija mía. ¿Dónde está el drama? Solo van a limpiarme el riñón. Así no te casarás jamás. ¿Quién va a quererte así? Mejor, prefiero limpiar mi riñón a limpiar mi casa. Se acabó la hora de las visitas. Tenéis que iros, por favor. Adiós, mi amor. Cuídate mucho. Vale. Omar, he olvidado darte esto. ¿Qué es? Te lo he hecho para ti, Nur.
Solo quería decirte que no tienes de qué preocuparte. Yo siempre estaré a tu lado, siempre estaré aquí. Omar, te lo he dicho 1,000,000 de veces. Tienes que olvidarme. Déjate de tonterías, no tengo tiempo. No son tonterías. ¿Por qué tienes que ser siempre tan cruel? ¿Alguna vez se te ha ocurrido pensar que puede que no me gustes? Llévatelo. ¿De verdad no quieres casarte? No nos ayudará a triunfar. ¿Cómo crees que has cogido esta enfermedad? ¿Has visto la mala suerte que tengo? Creo que si fueras una niña sueca, no habrías pillado esta enfermedad. Es por la frustración. No te preocupes. No permitiré que esta enfermedad impida que sigamos tocando todos juntos. ¿Qué estás diciendo? Tienes que cuidar de tu salud. Vamos, date prisa. No es una fiesta de cumpleaños. ¿Estás esperando para la diálisis? ¿Y si no, por qué iba a estar aquí? ¿Has venido sola? ¿Dónde está tu madre? Mi hermana está abajo esperando. No soporta el olor de los hospitales. Quizás no soporte tu mala educación. Que se recupere. Gracias, doctor. Vamos. Venga, despacio. Que te mejores, Amal. Ponte buena, cariño. ¿Dónde están tus padres? Fuera. Tranquilo, he conseguido un trabajo. ¿De qué es? En el McDonald's. ¿Un McDonald's en Gaza? Han abierto uno falso en el Arish, Egipto, y reparten la comida a través de los túneles, gracias a mí. ¿Los túneles? ¡Estás loco! ¡Morirás! Deberíais ver las propinas que me dan cuando les entrego la comida caliente. De todas formas, tenemos que seguir cantando en las bodas. Necesitamos hasta el último shekel. Lo siento. No voy a seguir tocando con vosotros. Voy a dejar el grupo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque no le veo ningún futuro. Pero al menos ganamos algo de dinero. No hay ninguna garantía de que esto vaya a cambiar nuestras vidas. Quiero asegurarme de que al morir pueda ir al paraíso. ¿De qué estás hablando? Hablas como un religioso. ¿Y qué pasa? ¿Y es por eso que vas a dejarlo? Sí, la música es una herramienta de Satán. Entonces, ¿somos sus seguidores? Somos buenos. Según eso, el demonio también es bueno. No quiero oír esto. Para. Intenta hacerlo una octava más alto. Inténtalo. No lo estás intentando. Es que suena desafinado. Para ser un buen cantante no debe importarte desafinar. Vamos. Ha estado bien. Vas por el buen camino. ¿Usted cree que yo soy un estúpido? ¿Nur? No sé qué más puedo hacer por ella. ¿Por qué cantas, Mohammad? Solo quiero ayudar a Nur. Canta por tus propias razones. No lo entiendo. Tienes que fusionar tu voz con tu pasión y tu alma. ¿Alguna de esas cosas dará a mi hermana un riñón nuevo? No dejes que nadie te haga sentir que tus sueños no importan. ¿Vale?
A veces es lo único que nos queda. شد حيلك يا بلا نشيخك حتى الولاد شد حيلك شد حيلك يا بلا شد حيلك يا بلا شد حيلك من شيخك حتى الولاد الليل اشتد وجد وجد estar ahí. Pero si ya no tenemos grupo. No necesitas a ningún grupo. Tú eres mucho mejor que todos nosotros. Eres una pesada. ¡Arrestandes! ¡Vamos! ¡Al coche, rápido! ¡Venga! ¡Al coche! ¡Deja de resistirte! ¡Vamos! Omar, muy bien hecho. Has demostrado lo que vales, Omar. ¿Mur? ¿Qué te pasa? No sé. Lo siento, pero su grupo sanguíneo es incompatible. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto podemos seguir así? La otra opción es comprar un riñón nuevo. Esperemos lo mejor. Dios proveerá. Espero que se recupere. Gracias, doctor. Tranquilo. ¿Esto es una casa o un aeropuerto? Shh. No nos avergüences. Hola, jovencito. Kamal. Hola, ¿cómo estás? Siento haberos hecho esperar. No pasa nada. Sentaos. ¿Qué tal, amigo mío? Todo bien. Cada día que te veo parece que tienes mejor aspecto. ¿Qué puedo hacer por vosotros? Como te dije por teléfono, tenemos a este joven talento. Su voz supera cualquier expectativa. Ya sabes lo importante que es la cultura para nuestra sociedad y... Claro, claro. Y para la resistencia y para nuestra imagen en el extranjero. Él nos permitirá volver a soñar, volar. ¿Qué necesita exactamente? Quiero $15,000. ¿Y qué consigo yo a cambio? Firmaré un contrato en el que le cederé todo lo que gane con mi voz. Ya
has hecho? No puedes hablarle así a la gente. No tenemos tiempo. Pero esas no son formas de hacerlo. Primero tienes que dejarle oír tu voz, hacer que crea en ti. Y cuando eso pase, le pides dinero. Y luego, si ves que le gusta, entonces le pides más dinero. ¿Dónde vamos a encontrar a otro como él? No lo entiendo. ¿Por qué siempre tengo que esperar a que acabes? Hola, Mal. Buenos días a ti también, amiga. Menuda entrada. Es que estoy harta. ¿Harta de qué? Harta de la vida. ¿Qué? No digas eso. Es muy triste. Aún eres muy joven. Mira a mi hermano. Nadie le apoya, pero tiene muy buena actitud y una voz estupenda. No le hagas caso. Tiene una voz estupenda y parece un tigre. Sí, tiene muchísima suerte. ¿Un tigre? El apodo te pega, tigre. ¿Tigre? Vamos, tigre, cántanos algo. No estoy de humor. Bueno, canta mejor al humor. No siempre. Vamos, canta, tigre. Tenemos que suplicártelo. Min lamma taril asfu urafraf ijnahu واحنا سوا ربينا سوا واحنا سوا ربينا سوا وكبرنا الحب نسمته No te rindas, Nur. No te rindas, vamos. Te prometo que te conseguiré un riñón nuevo. Te lo prometo. No te rindas. Vamos a tocar en el Cairo. Lo superaremos juntos. Dilo, venga. Vamos a triunfar y a cambiar el mundo. Dilo, vamos a triunfar y a cambiar el mundo. Dilo, dilo, vamos a triunfar y a cambiar el mundo. Vamos a triunfar. Dilo, vamos a triunfar y a cambiar el mundo. Dilo. Vamos a triunfar y a cambiar el mundo. Tío, vamos a triunfar y a cambiar el mundo. Ya es la hora. Arriba, vamos. No se la lleven, no. ¡Dios, mi pequeña!
puedo confirmarles que la situación que se está viviendo en Gaza ahora mismo es realmente catastrófica, en el más amplio sentido de la palabra. ¿Por qué vamos por aquí? Es el camino más largo. Si atravesamos la ciudad, terminará costándole más dinero. Deberías consultarlo con tus clientes y tener más respeto. ¡Qué vergüenza! Así no. Bienvenido, bienvenido, Mohammed. Dime, ¿cómo estás? ¿Qué tal va todo? Bien. ¿Y tus padres? Bien. ¿Sí? ¡Qué bien! ¿Crees que puedes ayudarme a concursar en Palestine Star? Es difícil. Necesitas permiso para ir a Ramallah y por tu edad no te lo darán. Necesito salir de este sitio antes de que me mate. Pero tendrás que ensayar mucho. Haré lo que tú quieras. Pero sácame de aquí. ¿Llamas tú a Ahmad o lo hago yo? Estoy encantado de que volvamos a estar juntos. Hola, Ali. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Sí. ¿Ahmad? ¿Qué tal? Un Hola. Placer. Soy Ali. Hola. Ali Kushak. Mohammed Asaf. Encantado. ¿Está todo listo? No, acaba de haber un corte de luz. ¿Y tenemos generador? Me temo que no. Esperad, se me acaba de ocurrir algo. Vale. ¿Cómo voy a cantar sin electricidad? ¿Llamamos a Israel para que restablezcan la corriente? Es en directo. Tenemos que estar listos en 10 minutos. ¿Cuándo volverá la luz? Relájate. ¡Mohammed! ¡Mohammed! ¡Ahmad! ¿Un generador? Sí. ¿Funciona? Ven, sujeta esto. Dámelas. Tira. Más fuerte. Vamos, vamos. Ahmad, déjale. Tira fuerte, vamos. Así no se puede. Parad. ¡Ponte encima! Y no te muevas, ¿vale? Desgraciadamente, nuestro siguiente participante viene de Gaza y no ha podido superar los controles israelíes para unirse a nosotros en Ramallah. Pero nuestro programa sí ha conseguido romper el asedio al que está sometido el pueblo palestino gracias a Skype. Dios bendiga la tecnología. Enseguida conoceremos a nuestro cantante procedente de Gaza. El micro, muévelo. Mohammed Asaf, ¿puedes oírme? Asaf, preséntate y dinos qué vas a cantar. Perdone, ¿podría repetir eso? Ya tir at-tayr ya rayah hadiri tahmik ayuni wa tsunak ayda Nuestros hermanos de Gaza puedan seguir haciendo frente a esta brutal y continua agresión del pueblo israelí. Que Dios les proteja. Volvemos en un minuto. Este mundo da asco. Lo dejo. No volveré a cantar nunca. ¿A qué viene eso ahora? Este sitio da asco. Y vuestra música también. Todos dais asco. ¡Vete a la mierda! ¿Es culpa mía que no haya electricidad? Tendrías que haber conseguido un generador que funcione. ¿Y por qué no fuiste a buscarlo tú mismo? Prefiero dejar los trabajos estúpidos a la gente estúpida. ¡Dejadlo ya! ¡Basta! ¡Basta! ¡Llévale! ¿Eh? ¿Qué coño estás haciendo? ¡Déjame! ¿Qué coño estás haciendo, ¿Quién te crees que eres? Nos estamos esforzando mucho por ti. Si no lo valoras, ¡lárgate de aquí!
Esta es tu última oportunidad de poder ser la próxima estrella del concurso de televisión Arab Idol. Las últimas audiciones tendrán lugar este mismo sábado a las 6 de la mañana en el Hotel Marriott del Cairo. Cariño, para triunfar también tienes que estar preparado para el fracaso. Hijo mío, aún eres joven. No tengas miedo a equivocarte. Yo no me equivoco. Es verdad, no te equivocas. Pero yo sí lo hago. No debería haber intentado hablar contigo. Salam aleikum. Aleikum salam. ¿Sabes qué tienen en común los fontaneros y los médicos? Que ambos entierran sus errores. No digas eso. Deberías dedicarte a hacer monólogos. Después de que participaras en el programa de Palestine Star, creé una página en Facebook llamada Un Chico, un generador y un burro. Tengo más de 23 seguidores. ¿23 seguidores? ¿En serio, 23? ¿No me crees? Sí, sí, claro. No, no, no pareces convencido. Ali, he dicho que te creo. Toma, echa un vistazo. Vamos a ver. ¿Con ensalada? Sí, con ensalada. Aquí tienes 5 séqueles y tu móvil. Sí, gracias. ¿Amal? Hola. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Mohammed. Dios mío, ¿cómo has crecido? Tú también. Madre mía. Estuviste genial en televisión. Hiba, este es el niño del que te hablé hace tiempo. ¿Niño? Bueno, ya es un joven. ¿No te acuerdas de él? No, no lo recuerdo. El tigre. Ah, el tigre. Vaya. ¿Cómo estás, tigre? ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que va a ser? Si no es a la escuela, es al hospital. ¿Os llevo conmigo? No hace falta, está bastante cerca. Venga. ¿Y qué estás haciendo ahora? Estoy en la universidad y trabajo de taxista para pagarme los estudios. ¿Y tú cómo te encuentras, Amal? Aparte de los riñones, genial. Disfrutando de cada minuto de mi vida. Está preocupada por si no se casa nunca. ¡Cállate! Te he dicho mil veces que a Dios le dará igual que muera siendo soltera. Eres una bocazas. ¡Cállate de una vez! ¿Estoy mintiendo? El matrimonio no es la cuestión. Yo solo quiero enamorarme. ¿Hay algo de malo en eso? No, nada. Solo estamos hablando. ¿Qué dicen los médicos? La diálisis es la única opción por ahora. Aunque dicen que siempre puedo pillar una infección y morirme. Esto es muy deprimente. ¿Podemos cambiar de tema? Mohammed, ¿puedes cantarnos algo? No, no. Por favor. No, no puedo. Por favor. Amal, no puedo. ¿Por qué? Amal, tú no lo entenderías. ¿Entender el qué? Yo solo entiendo que cuando cantas me encuentro mejor. Anda, canta, ni que estuvieras en la ópera. Como no cantes, me bajaré del coche. Vale, vale, vale.
صافيني مرة ويكفيني مرة صافيني مرة ويكفيني مرة ولا تنسانيش كده بالمرة صافيني مرة وكفيني مرة كنا سوا قلبين الحب جمع شملنا والعين تقول للعين احنا اتخلقنا لبعضنا ابقى جنبك ولا نيش عارف مخبي والقلب يبقى فرحان وخايف لا يروح حبي Puede que estemos rodeados de fealdad, pero tu voz es tan bonita que Dios la bendiga. El mundo entero debería oírla. Aquí tienes. De eso nada. Corre de mi cuenta. Menuda suerte. Un servicio de primera clase. Bueno, adiós, tigre. No vuelvas a desaparecer. A mi hermana le gustaría verte más. No le hagas caso, es ella la que quiere verte. ¡Cállate! Venga, vamos. Adiós, Mohammed. ¡Amal! 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 Voy a cantar, Amal. Voy a cantar, te lo prometo. ¡Eh! ¡Mohammed, casi me matas! ¿Esta es tu forma de disculparte? Ahmad, tengo que ir a Egipto. Ah, ¿y tienes que matarme primero? Este fin de semana es el último día de las audiciones de Arab Idol. Tengo que estar ahí. ¿Sabes que la gente nada desde Cuba hasta Estados Unidos para escapar? ¿Eh? Pues tú podrías ir nadando desde aquí hasta Egipto. Ahmad, deja de bromear. Necesito un visado. Creo que tendrías que empezar a nadar. Sería más fácil. Adiós, Omar. Adiós. Adiós. Nos vemos pronto. Omar. Omar. La paz sea contigo. La paz sea con vosotros. ¿Podemos dar un paseo? Sí, claro. Sabes, me gustaría participar en Arab Idol. Necesitamos tu ayuda para conseguir un visado para ir a Egipto. El paso de Rafah está cerrado. Y como tú trabajas ahí, hemos pensado que quizás podrías ayudarnos a conseguir un visado de emergencia para Egipto. Lo siento. No puedo ayudaros. Eso es un pecado y no puedo formar parte de ello. Pero somos tus amigos. Mi deber con Dios es mucho más importante. ¿Qué estamos haciendo en contra de Dios? Participar en un programa así es un pecado. Utilizan vuestras miserias para hacer más ricos a los ricos. Si crees que quien dice que Dios está en contra de cantar es un buen amigo, consérvalo. Mohammed, hago esto por tu propio bien. Jamás te dejaré participar. Esos programas están hechos para distraernos de nuestro objetivo.
Salam aleikum. ¿Se acuerda de mí? Me robó mucho dinero hace unos cuantos años. Y me dio una paliza. Le he robado a mucha gente. El pasado, pasado es. No busco venganza. ¿Y qué quieres entonces? Necesito un visado de emergencia para Egipto. Mira, muchacho. Hace mucho que ya no hago esas cosas. Vi la muerte con mis propios ojos. Y pagué con mi pierna. Mi vida es muy preciada para mí. La mía también lo es para mí. Necesito que me haga este favor. Me lo debe. ¿Por qué te arriesgas? Alguien tiene que oír nuestra voz. No saben que somos refugiados y que no podemos volver a casa. Buena suerte. Amal, tú la necesitas mucho más que yo. ¿Vas a ganar? No será fácil. No te preocupes. Tú ve a disfrutar. ¿Me traerás una pirámide de regalo? Te traeré una pirámide de verdad. ¿Con momias? Con momias. Adiós, amigo. Buen viaje. Agua caliente con miel. La meteré en una bolsa. Bien. Lo siento. Tranquilo. Recuerda, canta por tus propias razones. Y hazlo desde el corazón. Y que no te dé miedo desafinar. ¿Vale? Gracias, señor Kamal. Adiós a todos. Ten mucho cuidado, Muhammad. Lo tendré. Y que Dios te acompañe. No olvides esto. Sí. Adiós, madre. Que Dios te bendiga y te mantenga a salvo. Buena suerte. Dile que se dé prisa. ¡Vamos! ¡El camino está despejado! ¡Venga, date prisa, hombre! Estarás en Egipto en 10 minutos. Y si no, te vemos en la cárcel. ¿Qué hace él aquí? ¿No dijiste que Omar libraba hoy? Yo qué sé. Eso me dijeron.
Salid del coche. Arriba las manos. Venga. ¿Dónde está? Sé que le habéis traído hasta la frontera. Menudo amigo eres. Cállate. ¿Y esto? ¿Qué es? ¿Me tomáis por tonto? He venido a recoger a mi tía. Ha ido a operarse de los ojos. Dadles la vuelta. Me operan en 2 días. ¿Dónde? Hospital Al-Shifa, El Cairo. Buen viaje. Salam aleikum. Aleikum salam. ¿Esto es auténtico? No, es falso. Uf. ¿Sabes que acabarás en la cárcel por esto? Lo siento, agente. Necesito ir al Cairo. ¿Y para qué? Voy a una competición. ¿Qué competición? Para recitar el Corán. ¿De verdad? Recítame algo. En el nombre de Dios. Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabati al-jubb. Dios mío. Eres magnífico. Que Dios bendiga esa voz. Que te vaya bien con los egipcios. Buena suerte. ¡Espera! Omar, por favor. ¿Conoces a este muchacho? Tiene una voz increíble. Hazlo al menos por Nur. Omar, tengo que salir de aquí. Si te vas, no es seguro que puedas volver. Es algo que no depende solo de mí. Omar, no tengo elección. Espera. Gracias, Omar. Te ayudaré con los egipcios. Gracias. Arriba. Vámonos. Thank you.
Disculpe. Hola. ¿Son aquí las audiciones? Sí. Si tu pase es azul, ponte a la cola. Si es amarillo, vuelve mañana. No tengo ninguno de los dos. Vuelve el año que viene. Ya los han repartido todos. Decían que viniéramos a las 6. Hay gente aquí desde hace 2 días. Atención, si su pase es de color azul, pónganse en la cola. Y si es de color amarillo, vuelvan mañana. No quedan más pases, así que si no tienen pases, por favor, no se queden aquí esperando. Se te ha caído esto. Gracias. ¡Baja de ahí! Tengo a uno sin pase. ¿Qué estás haciendo? ¡Baja, baja de ahí! ¿Dónde estás? En el segundo piso. Vamos. Estoy en la puerta principal. Está en el segundo piso. أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وياك وإن ضاعت تبقى فداك لو تنساني وأنساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك وإن ضاعت تبقى فداك لو تنساني ¡Tú, para! ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? Te he oído cantar en el baño. Menuda voz tienes. Bueno, en el baño todas las voces suenan bien. ¿De dónde eres? De Gaza, Palestina. ¿Sí? No me digas. Yo también soy de Palestina. ¿Eres palestino? Sí. Nací en Egipto, pero soy de origen palestino. ¿Estás aquí por Arab Idol? Sí, pero no voy a participar. ¿Por qué no? No he podido conseguir el pase. ¿Qué es esto? Cógelo. No puedo cogerlo. Yo solo he venido por la experiencia. No tengo ninguna posibilidad, pero tú sí. Por favor, cógelo. Espera, te pagaré... ¿Pero qué haces? Ni se te ocurra pagarme. Cógelo. Muchas gracias. Soy Ismael. Mohammad Asaf. Buena suerte, Mohammad. Muchas gracias. De nada.
¿289? ¿289? Yo. Sígueme. Colócate aquí. ¿De dónde eres? Soy de Palestina. ¿Listo? Quiero que te presentes brevemente y que nos hables un poco de ti. ¿Debo mirarla a usted o a la cámara? Como te sientas más cómodo. La miraré a usted. Dale, genial. Adelante. Soy Mohammad Asaf. Soy cantante y vengo de Gaza. ¿Gaza? Eres el primer participante que ha venido de Gaza. Increíble, ha venido desde Gaza. ¿Y cómo está la situación en Gaza? Depende. ¿Me están grabando esto? Sí, claro, estamos grabando. Entonces se lo diré luego. Ok, vale. ¿Qué canción vas a cantarnos? Lama Bada Yatazana. Creo que eres muy valiente. Adelante. لما بدأت ثنا لما بدأت حبي جمال فتنا أو ما بلحظ أسرنا غصن سبا حينما لما بدأت ثنا لما بدأت ثنا حبي جمال فتنا. ¿Qué tal? Cuenta. Espera aquí. Vale.
Sí. ¿Tienes miedo? No, ¿qué va? Bien, Ran está en el escenario y después va Karim. Luego será tu turno. Saldrás en unos 20 minutos, más o menos. Vale. ¿Ok? Ok. Buena suerte. Gracias. Y ahora, démosle la bienvenida desde Gaza, desde Palestina, Mohammad Assad. ¡Ya salí! وحد الوقت بيكشف أسرار ما محى اسمك من عتبة هالدار بشوفك في الكل والكل فيكي كنت أتمنى الحب يقدر يحميكي هالحب أنا هالحب أنا Siempre supera los obstáculos. Estás creciendo y espero que sigas creciendo aún más. ¡Eres un cohete! Tengo delante de mí a Lara Minor. Y yo estoy viendo a una estrella. Tu voz llega a todas partes. Le has dado esperanza a muchísima gente. Es una gran responsabilidad. Así que sigues. Te espera el estrellato. ¡Un cohete! ¡Un cohete! ¡Un cohete! Muchos de los siguientes futuros talentos intentarán ser como tú. Vas camino del estrellato y del éxito y nada puede detenerte. ¡Bravo, bravo, 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 bravo! Hola, querida mamá. Estoy bien. Solo quería saber qué tal estás. Espero que todo esto pase muy rápido. A veces no duermo bien. Sé que estás bajo mucha presión. La gente está encantada. Y no olvides que soy tu mayor fan. Lo siento como una gran responsabilidad. No hay nada más duro que ser un refugiado en Gaza y vivir bajo bloqueo. Puedes hacerlo, hijo. ¡Mohammad Assad! En tu opinión, ¿cómo crees que tu paso por Arab Idol ayudará a la causa palestina? Uno de los jueces del concurso te ha llamado el cohete de Gaza. ¿Crees que tu voz podría resolver el problema que no ha sido capaz de resolver ni las armas ni la política? Solo quiero que se oiga mi voz y la de mi pueblo. Si no ganas el concurso, ¿crees que podrás volver a Gaza? Gaza es mi hogar y siempre será sí, mi hogar. Es increíble. ¿Y qué opinas de Mohammad Assad?
Tiene mucho talento. Pero, Ran, Mohammad, aquí. Por favor, Mohammad. Ran, por favor, cámara, por favor. Ran, por favor, un segundo, Ran. Fue cantante en bodas y ahora es un símbolo de la unidad de Palestina. ¿Volver a Gaza? La gente ha tomado las calles de Cisjordania y de la Franja de Gaza este fin de semana no para manifestarse, sino para homenajear a una joven estrella de la canción. En un momento en el que Oriente Medio está muy preocupado por el aumento de sus conflictos y el auge del sectarismo, este programa ha logrado casi lo imposible. Le ha dado a esta región un motivo para sonreír. ¡Mohammad Assad nos ha unido! Al menos nos ha hecho sentir orgullosos de formar parte de la nación palestina. Ha hecho sentirse orgulloso al mundo árabe. Palestina suena mucho más bonito dicho con la voz de Mohammad Assad. Nuestra historia está llena de desastres. Es la primera vez que nos alegramos y queremos ganar. ¿Dónde está Mohammad? Llega tarde, su ensayo es en 10 minutos. ¿Dónde está Mohammad? Aún no ha llegado. ¿Le ha avisado a alguien para que viniera? Sí, pero no contesta. Genial. Ya sé que estoy al mando, pero ¿qué hago? ¿Mohammad? ¿Mohammad? Puede abrir la puerta, por favor. ¡Mohammad! Mohammad, ¿qué pasa? ¿Puedes oírme? Cálmate. Viene el médico, luego te llamo. Doctor, ¿cree que podrá actuar esta noche? Imposible. Está agotado, su corazón no puede más. Le he dado un tranquilizante. ¿Pero qué le ha pasado? Un ataque de ansiedad. ¿Y cuál podría ser la razón? El miedo, supongo. Cuando te vi en el Cairo, supe que detrás de ti había una gran historia. Pero eres más que eso, eres un gran cantante. ¿De qué tienes miedo? Mohammad, tienes que ganar. ¿Me oyes? Sadia, no soy más que un cantante. El mundo espera de mi voz más de lo que puedo soportar. Basta por hoy. Mañana ya veremos. En el programa Arab Idol, varias fuentes afirman que está bajo mucha presión, lo que habría podido provocarle un ataque de pánico. Esta estrella emergente ha superado toda clase de dificultades y triunfado en pocas semanas, cautivando al público árabe con su delicada voz y su encantadora presencia, y convirtiéndose en un símbolo de perseverancia para... No te preocupes por mí. Tienes que quedarte. Mi vida ya no es mía. Mucha gente depende de ella y no lo soporto más. Mohammad, cuando cantas das esperanza a millones de personas. Al menos a mí me haces feliz. De verdad. ¿Amal? ¿Estás llorando? No. Me prometiste que harías que escucharan nuestra voz. Así que hazlo, Mohammad, hazlo.
cosas mucho mejores. يا بلد بحمل معي اسمك صوت اللي رسمك مساحات اللي تركوا واللي ضلوا يا بلد بكرة عالهدى أحبابك رح يرجعوا تصغر فينا الأحلام مع أرض الحرب بيبقى المعنى للوطن الحب بيخلق معنى Ya voy, ya voy. Darán los resultados en 5 minutos. Esta noche, solo 3 concursantes de entre los miles de candidatos que se presentaron a las audiciones han llegado hasta aquí. Y por fin están a solo un paso de la línea de meta.
الأيام وما بتصغر فينا الأحلام مع أرض الحرب بيبقى المعنى للوطن الحب بيخلق معنى بتتبدل بنحكي القصة وبتقوي